Buenos días, queridas amigas de Plena y Bendecida. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros a mi querida amiga Evelyn de Sager. Vamos a estar hablando acerca del tema que hemos estado hablando estos días: vientre vacío, corazones ansiosos. Pero hoy, desde el enfoque de la psicología, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Así que, iniciamos. Bendecidas a su programa, este programa que está hecho con tanto amor, pensando en ti. Es por ti y para ti que estamos aquí cada día trayéndote temas de interés para que puedas sanar espíritu, cuerpo, alma, para que puedas ser una mejor persona, para que puedas ser una mujer plena. Así que bienvenida, mi nombre es Ana Regina Toledo, es un gusto compartir contigo hoy. Buenos días, queridas amigas de Plena y Bendecida, mi nombre es Sheila Toledo de Bernal. Para mí es un gusto estar nuevamente en tu hogar compartiendo temas tan lindos que sé que Dios está preparando para ti, para tu corazón y también para que tú lo compartas con alguien más. Así que hoy será un gran programa. Así es, Sheila. Y quiero invitarte a que tomes tu celular en este momento y que busques la página de Plena y Bendecida y le des like. Ahí podrás ver todos los segmentos que ves en nuestro programa: Mujer Bella y Saludable, Mujer Ahora Ahora, Mujer Influencia. Todos están aquí para ti, así como noticias y alertas para que no te pierdas uno solo de nuestros programas. Así que, amiga, estamos por comenzar. ¿Y qué te parece si vamos ahorita al segmento de Mujer Creativa con Raquel Alvarado? Hay información específica y muy buena que siempre nos da. Así que, amigas, comenzamos. Qué gusto estar con ustedes para que juntas aprendamos y crezcamos integralmente. Les saluda Raquel Sandoval de Alvarado y el día de hoy vamos a aprender acerca de la misma emoción que sienten los pollitos cuando están abajo de las alas de su mamá gallina. Pudiéramos decir que los salmos son una descripción de la manera en cómo respondemos a Dios. En Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. A veces se presenta a Dios en su plena majestad y gloria. Nuestra respuesta entonces es de asombro, sobrecogimiento y temor. Por ejemplo, en Salmo 68:32 dice: reinos de la tierra, cantad a Dios. Pero otros salmos pintan a Dios como Señor amante que participa en nuestra vida. Nuestra tendencia es, en ese caso, acercarnos a su solaz y amparo. Por ejemplo, el Salmo 23:4: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios es el mismo en ambos salmos, pero nuestra reacción ante Él se ajusta a nuestras circunstancias. La manera en la que en diferentes temporadas de mi vida yo he tenido seguridad en el Señor es recordar cuáles son los atributos que Él tiene. Por ejemplo, recordar en esos momentos de escasez que Él es el proveedor, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es soberano, que Él es todopoderoso y un sinfín de atributos más. Recuerda ahora tú por qué puedes estar segura en Dios. Recuerda seguirnos en redes sociales y siempre crear memorias de luz. Buenos días, mis queridas amigas de Plena y Bendecida. Gracias, Raquel de Sandoval, por este aporte en nuestro segmento Mujer Creativa. Hoy tengo una sorpresa para ustedes. Para mí es un gusto y un honor poder presentarles a la licenciada Evelyn de Sager. Estamos en un tema muy importante. Recuérdense que hemos estado hablando acerca de cómo prepararnos para cuando venga bebé, cómo preparar el nido y prepararnos nosotras desde todo tipo: psicológica, física, espiritualmente.
Y hoy tengo el gusto de estar con Evelyn, una grandiosa profesional y una gran mujer. Evelyn, bienvenida. Gracias, gracias Sheila, muy amable. Estoy muy contenta de estar en este programa tan maravilloso y pues contenta de dar el aporte para el día de hoy en este tema también tan importante. Es un tema muy bonito, muy bonito y a la vez podría decirse que un poco complejo si no nos informamos. Yo creo que la información tiene poder. Y en años anteriores, décadas anteriores, las mujeres entraban en un proceso de embarazo sin información. Pero hoy tenemos tanta información. Antes era incluso información solo médica, pero hoy tenemos tanto conocimiento integral de la psico, el espiritual, que yo creo que ya no se vale que no tengamos información para un tema tan importante. Quiero comenzar con un tema y tú nos vas a llenar con toda la información que tú tienes, y es cuando una pareja quiere comenzar a tener un bebé, pues lo ideal es planificar, ¿verdad? A veces se puede planificar y de repente pues el señor llega con una sorpresa y está el embarazo. Pero ¿cómo nos tenemos que preparar? En este caso, en tu área, ¿verdad? ¿Cómo debe una pareja? Realmente yo quiero hablar esto abiertamente. Un embarazo es de dos, no de una persona. Así que los dos se tienen que preparar. ¿Cómo se tienen que preparar para estar listos para cuando venga el bebé? En la parte psicológica es bien importante porque culturalmente estamos preparados o nos preparan o nos bombardean. No sé si has visto de que te estás en ese proceso y ¿para cuándo el bebé? Y ya planificaron el bebé. Y eso se lo preguntan normalmente a la mujer. Exacto. Entonces, ¿cómo la mujer debe prepararse para eso? Culturalmente no nos han preparado para eso. Nos han preparado, sí, en cuestión de juegos, en cuestión de socialmente, patrones de crianza, cuando tú tengas hijos. Todos los juegos es para eso, pero en algún momento no nos han preparado o no nos han dicho qué pasa si hay un tiempo de espera, qué pasa si el bebé no llega. Entonces, emocionalmente también como pareja se debe de preparar para eso y como tú bien decías, a veces llega como una sorpresa, pero también es importante, si existe el tiempo, de que nos preparemos y que lo hablemos desde antes del matrimonio, para saber en qué momento vamos a quedar embarazados. Realmente es un trabajo en equipo. Así como una mujer no puede quedar embarazada solita, para que el bebé esté en un ambiente sano, tiene que haber también una complejidad de planes, estar de acuerdo en un plan y tener una salud también mental. Cuando hablamos de una salud mental, no quiere decir que necesitemos medicamentos, sino tener la paz mental e interior, para que no solo en el cuerpo estemos listas e ir con un médico, una ginecólogo o un varón, sino que nuestra mente esté en paz. ¿Cómo poder abarcar? ¿Qué podemos analizar como pareja previo a? Es importante que nosotros analicemos en pareja. Platicábamos antes de fuera de cámaras esta parte tan importante que es pensar, ¿nos vamos a casar para tener hijos? Hay parejas que se casan para amasar fortuna y hay parejas que se casan para amarse. Entonces, esto nos da tranquilidad, porque cuando se trata de solamente pensar en que vamos a tener hijos, cuántos hijos vamos a tener, esa carga emocional le cae precisamente a la mujer. Entonces, prepararnos emocionalmente y psicológicamente para saber si estamos listos por la edad, si estamos listos económicamente, si estamos listos psicológicamente en cuanto a nuestras emociones y también, como te decía al principio, el estar listos para un diagnóstico negativo. Nosotros debemos de estar listos para ello. Yo creo que ahorita dijiste algo clave, Evelyn, y es ¿cuál es el motivo por el cual te casas? Desde ahí podemos evitarnos un montón de dolores de cabeza.
yo me caso porque amo a mi esposo. Y dentro de ese proceso, una de las partes maravillosas que Dios nos da es tener hijos. Pero si yo me caso específicamente para tener hijos, el día que no vengan los hijos, se puede perder el matrimonio. Es lo mismo que si yo me caso para amasar fortuna. Entonces, hoy por hoy es, me caso hasta que tenga casa, hasta que tenga no sé qué, hasta que tenga no sé cuánto. Entonces, llegan los 40, ¿verdad? Así es. ¿Y qué va a pasar el día que se pierdan las cosas? El día que por algún descuido se va lo que se amasó juntos, se va también el matrimonio. Entonces, yo quiero que, lindo lo que dijiste ahorita, porque creo que lo ideal es saber que nos casamos porque amamos a la persona. Así es. No para tener hijos. Y yo creo que ya de ahí puede haber un descanso emocional, ¿verdad? Exacto. Hay un descanso emocional porque yo sé que amo a mi pareja por lo que ella es, por lo que ella siente, la valoro. Uh-huh. Porque, mira, el matrimonio empieza de dos y al final es de dos. Tengamos los hijos que tengamos, al final el nido vacío, vamos a estar los dos. Uh-huh. Entonces, cómo sea nuestra relación de pareja nos va a decir mucho cuando estemos al final del matrimonio, ¿sí? Entonces, tengamos hijos o no tengamos hijos, somos dos y de esa manera tenemos que cuidar el que estemos juntos. Uh-huh. Entonces, venir y cuidar a nuestra pareja, ¿sí? Y no darle toda la responsabilidad a ella de lo que está sucediendo en el matrimonio o en este caso al momento de poder planificar el tener un bebé. Sí, yo creo que tenemos que trabajar en equipo. Sí. Yo lo mencionaba con la doctora Sarita y era de que te cuento que cuando quedamos embarazados con mi esposo, y digo quedamos, sí, porque él decía, les cuento que estamos embarazados. Y la gente, ¿cómo que estamos? Ella está embarazada. Y mi esposo se molestaba y les decía, ¿por qué? Si yo soy parte de... Y entonces con los dos nos pusimos de acuerdo y los dos decían, estamos. Siempre vamos a decir estamos porque somos un equipo. Y eso sucede en todo. Tenemos 7 meses, estamos prontos a dar a luz. Era todo en equipo, todo. Y yo creo que eso es algo que tanto los varones tienen que aprender como también las mujeres a involucrar a su esposo desde el embarazo. Decirle, mira, somos un equipo, háblale, te cuento que me está pasando esto, se siente de tal manera. Pero es también parte de nosotros involucrar. No me vas a dejar mentir, pero de repente como mujeres somos un poquito sobreprotectoras. Y es como, no, yo sé lo que necesita el bebé, ¿verdad? Sí. Pero él es el papá también. Y cuando yo comienzo a involucrarlo, hasta en el momento de prepararnos, hacer un equipo. Hacer un equipo porque eso también el bebé lo va a sentir. Exactamente. Sí, somos un equipo para todo esto. Porque como tú bien decías, estamos embarazados, tenemos estos síntomas, tenemos cuántos meses, y al momento de decir algo sucedió, el embarazo se interrumpió, no es solamente por causa de la esposa, exacto, sino que hay algo más. Uh-huh. Pero el varón es venir y decir, yo estoy contigo. Uh-huh. Los dos estamos pasando por esta situación. Uh-huh. Entonces se trata de que los dos sanemos esta situación, tanto emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Uh-huh. ¿Sí? Sí, y te digo porque en esos procesos, pues nosotros con mi esposo pasamos una pérdida y para él fue perdimos, ¿verdad? Estamos adoloridos. Y ese acompañamiento fue fundamental para ti, mí. Fue maravilloso. Para mí fue fundamental. O sea, la sanidad física y emocional a la par de él fue casi inmediato y fue Dios en medio de nosotros. Pero hablando acerca de un embarazo, qué importante es saber que también el estado emocional y psicológico de mi esposo va a afectar a que venga o no venga el bebé, ¿verdad? Así que, queridas amigas, solo vamos a ir a ver el segmento de Mujer Influencia con Marta Corado y vamos a regresar para seguir con este tema tan interesante. Así que, por favor, no te muevas de tu lugar. Bendiciones, mujeres bellas, de plena y bendecida. Soy la pastora Marta Corado de Cuellar. Estoy en el segmento Mujer Influencia.
En este momento, yo quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo para aprender algunos principios de la palabra del Señor. Yo quiero decirte que los principios de la palabra del Señor nunca fallan. ¿Por qué? Porque desde que Dios habló, toda la palabra que Él dijo se volvió eterna, porque Él es eterno. Así es que tú y yo, si ponemos en práctica estos principios, sabemos que Él dará fiel cumplimiento a lo que Él prometió. Así es que debemos de entender dos cosas, que están sus promesas y están sus principios. ¿Cuáles son los principios? Aquello que se originó desde que Él formó todo lo que existe. Y las promesas son aquellas cosas que tú y yo anhelamos y que necesitamos nosotros accionar para poder activarlas. Está muy atenta porque yo sé que estos principios van a cambiarte si tú los pones en práctica. El principio de hoy está en Génesis 1:28 y dice la palabra del Señor que el Señor bendijo al hombre y le dio algunas instrucciones. Le dijo que se multiplique, le dijo que sea fructífero y le dijo que sojuzgara la tierra. Yo quiero hablarte de dos, porque si estamos hablando de que nuestras vidas tienen que prosperar, recuerda que la palabra prosperidad no habla solo de riqueza, la palabra prosperidad habla de tener éxito en todo. Tú y yo estamos anhelando el éxito en algún área de nuestra vida y yo quiero decirte que en este versículo hay dos principios, hay dos órdenes que el Señor nos dio. De las que ahorita te menciono, la número uno es que demos fruto, fructificad. Es que no es algo opcional, el Señor lo puso sobre nuestra naturaleza. Así es que tú y yo estamos obligados a ser fructíferos. Y lo otro es que el Señor nos mandó también a ser multiplicados, a multiplicar todo aquello que venga a tu vida, todo aquello que venga a tu mano. Si tú y yo queremos prosperar, debemos entender que desde el principio Dios puso una palabra de poder sobre nuestra naturaleza, que es llevar fruto y que es tener multiplicación. Así es que, hermosa mujer, tú y yo estamos llamadas a tener multiplicación y a tener éxito, éxito en todo aquello que emprendamos. Yo te bendigo y espero que estos principios puedas ponerlo por práctica para que tú veas el resultado. Aquella palabra que Dios habló se convierte en una promesa que tú y yo podemos conquistar. Gracias, Pastora Martita Corado, por ese hermoso segmento de Mujer Influencia. Y mujeres que nos escuchan, gracias a las que ya le dieron like a nuestra página de Plena y Bendecida en Facebook. Si aún no lo has hecho, yo quiero invitarte a que saques tu celular, busques Plena y Bendecida, le des like y puedas estar pendiente de nuestros programas, de nuestros segmentos y de otras noticias que van a ser de mucho interés para ti. Si le das like y nos mandas un mensaje, nosotros tenemos un mensaje especial que queremos compartir contigo. Y además también tenemos nuestro canal de YouTube del Canal 27. Si tú entras a ese canal, puedes encontrar los videos de Plena y Bendecida y ahí poder estar al día para que no te pierdas uno solo. ¿Y qué te parece si vamos a un segmento muy, muy especial de Mujer Bella y Saludable? Y eso es con mi queridísima Katherine Campos. Así que ya regresamos. Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Katherine Campos y las voy a acompañar en el segmento de Bella y Saludable. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del segundo tip. En el segmento anterior hablamos acerca de la relación con Dios. Hoy les voy a hablar asistir a consejería. Este es el segundo tip importante, ya que necesitamos reconocer que no podemos solos y que necesitamos la ayuda de alguien más. Para eso te quiero dejar con el siguiente versículo. Está en Proverbios 31:30, Nueva Versión Internacional. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Con esto aprendemos de que la belleza es pasajera y el temor quiere decir que tenemos una obediencia y una relación con Dios. Es importante para esto poder asistir a consejería.
El beneficio de esto es tener una vida emocionalmente sana, ya que cuando aceptamos la ayuda de alguien más que tiene relación con Dios, nuestra conexión con Dios puede mejorar. Así que busca ayuda, acepta que no puedes sola y busca de Dios. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te espero en el siguiente segmento. Queridas amigas, gracias por seguir ahí en sintonía. Le damos gracias a Katherine Campos en Mujer Bella y Saludable. Y seguimos hablando al tema acerca de cómo prepararnos para que venga ese regalo, para estar listos para que llegue ese bebé. Estuvimos hablando de cómo prepararnos tanto físicamente y ahorita estamos hablando con nuestra querida amiga Evelyn de Sager acerca de cómo prepararnos psicológicamente como pareja individualmente, porque recuérdense que somos un equipo. Pero a ver, Evelyn, ya me preparé, estoy lista, tomé la decisión y entonces comencé el proceso de, pues obviamente ya no cuidarnos con mi esposo, queremos quedar embarazados. Pasó un tiempo prudencial. Según el tema médico físico, pues dice, espere un año, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pueden afectar. Ya pasó el año. Voy a mi médico, me hacen todos los chequeos y yo estoy bien. Mi cuerpo está bien. ¿Qué puede estar pasando? Tú dijiste y diste un dato bien importante y sí, los médicos dicen, espere un año. Pero te imaginas a una pareja decirle espere un año cuando ellos cada mes quieren quedar embarazados. Entonces pasa el primer mes, el tercer mes, el cuarto mes, ya vamos por el décimo mes y estamos llegando a ese año y resulta que la menstruación aparece y entonces es retraumatizar cada vez que no hay bebé, no hay embarazo. Entonces, de esta manera hay un impacto emocional en donde empieza tanto el hombre como la mujer en caer en lo que es el estrés. El estrés va ligado a muchas, si no es que la mayoría de enfermedades, y lo que es el embarazo no lo podemos dejar a un lado. El estrés se vuelve crónico en este caso también, pero el estrés en la mujer libera unos niveles altos de alfa-amilasa que viene a ser un dosificador, podríamos decir, de lo que es el estrés. Y entonces esto lo que hace es de que juega un papel muy importante, malo, en lo que es la fertilidad de la mujer. Y en el hombre también el estrés afecta muchísimo. Porque entonces te das cuenta de que ya la pareja ya no está enfocada en tener ese tiempo de relaciones íntimas, en disfrutarse el uno del otro, sino que la mente en dónde está, hoy voy a quedar, hoy es mis días fértiles, hoy estoy en esto. Y entonces el objetivo principal de disfrutarse ambos se va perdiendo. Exacto. Y causa estrés. Incluso el estrés se lo llevan a la alcoba para ver si hoy sí. Ya no es así como que me voy a poner hoy para disfrutar a mi pareja, sino que estoy tal vez en frente al espejo. Exacto. Y es ahorita. Es ahorita. Y entonces no importa cómo estés tú, no importa qué pienses tú, sino que hoy es el día y démosle como que fuera un trabajo. Exacto. El estrés es uno de los indicadores súper altos. Evelyn, podríamos hablar que en este caso se pueden manejar dos tipos de estrés. Un estrés externo y un estrés interno. El estrés externo puede ser dependiendo la época laboral en que esté cualquiera de los dos, que nos esté afectando, un estrés tal vez familiar, algún problema, ¿verdad? Sí. Pero aparte hay un estrés que se genera por la necesidad o deseo de quedar embarazado y hay una frustración. Entonces, puede ser que dos tipos de estrés, el externo y interno, haga una fusión y una bomba, ¿podría ser una bomba para nosotros? Sí, definitivamente, porque como tú decías, el estrés exterior más el estrés interno, este estrés exterior puede ser que al llegar a casa
solamente lleves el cansancio del estrés de todo el día. Uh-huh. Pero resulta que el estrés interno con relación a esto, te lo llevaste al trabajo, te lo llevaste afuera, y resulta que regresas con ese estrés interno y lo mantienes ahí. Uh-huh. Entonces, esa fusión lo que hace es de que al momento en que vayas a tener una relación íntima, como te explicaba, estos niveles de alfa amilasa en la mujer y también afecta muchísimo en el hombre, no se dé esto tan relajado que debe darse dentro del matrimonio y la relación sexual. De ahí que tal vez nos adelantemos un poquito, pero te das cuenta que cuando ya entramos y vemos parejas que han decidido adoptar, uh-huh, existe la relajación de que tengo a mi bebé, y entonces resulta que la mujer embarazada. Ajá. Exactamente. Porque se relajaron, dejaron de pensar y enfocarse en eso. Uh-huh. Y tocaste un tema que en lo personal me gusta mucho, y es hablar acerca de no descuidar a nuestra pareja. A veces se mira en programas, os he oído de: ahorita estoy molesta con mi esposo, pero estoy ovulando. Así que con todo y que no nos hablemos, vamos a tener intimidad. Imagínate la concepción, si hubiera una concepción en ese momento. No es ni siquiera la forma ni el momento oportuno. Entonces, todo tiene que ver. ¿Cómo llego yo a esa intimidad con mi esposo? Yo recuerdo que tenía una amiga que me decía... mira, no podemos tener, ¿verdad? Y no podemos, y yo no sé si voy a buscar un médico. Y le digo yo: ¿y hace cuánto estás probando? 3 meses. Ay, le digo, no puede ser que tengas ese nivel de estrés. Ajá. Después de 3 meses. Le digo, no. Y te cuento, para mi segundo bebé, nosotros queríamos, pues, muy planificado los dos, ¿verdad? Yo quería en tal fecha quedar, ¿verdad? Y de verdad el Señor ha sido muy bueno con nosotros, porque nos ha respaldado nuestros planes. Pero ese, me recuerdo que en nuestro segundo bebé, cuando salió la prueba negativa, ay, dije yo, no puede ser. Pero fue un bajón, y en ese momento dije yo, tanto que le he hablado a mujeres que se tranquilicen, y yo a la primera, ¿verdad? Y ese mismo momento de verdad me acerqué, oré con Dios y le digo: ay, no, Señor, yo no me voy a afanar por algo que no tengo en mis manos cómo hacerlo. Yo ya planifiqué, estoy lista con mi esposo, el aliento de vida lo das tú, no yo. Pero en ese momento dije: Señor, hasta aquí. O sea, yo no voy a estar pasando meses, porque realmente esa es tu función. O sea, Dios es el que da el aliento de vida. Exactamente al otro mes resulté embarazada. Fíjate, pero fue soltando. Esa paz, y tocaste un punto importante. La atención psicológica, obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Tanto a las emociones, se llega a estar ansioso, depresivo, angustiado, enojado. Uh-huh. Entonces es importante también tratar la parte psicológica y la parte espiritual. Uh-huh. Yo veo y siempre estoy escuchando el diálogo de la mujer cuando empieza cómo se expresa con relación a esto. Si hay frustración, uh-huh, si hay enojo, o están cayendo en depresión. Uh-huh. Pero también le pongo importancia y pregunto con relación a algo. ¿Qué fue lo que mamá les decía cuando eran niñas? Porque, por ejemplo, pueden ser esas profecías impuestas, uh-huh, en donde tú cuando tengas hijos seguramente no vas a poder. A saber si vas a tener hijos. No tienes paciencia. No, todo eso que se dice. Entonces, ¿qué es lo que la mujer se lleva adentro? Tal vez ya no lo está repitiendo constantemente, pero inconscientemente está... A saber si lo voy a lograr. Hay una semilla. A saber si voy a poder. Exactamente. Bueno, ¿y qué hay con las profecías autoimpuestas? Uh-huh. En donde en algún momento, por alguna razón, yo no quiero tener hijos. Uh-huh. Yo no voy a tener hijos. Yo no tengo paciencia con los niños. Uh-huh. Resulta que ya nos casamos y entonces se nos despierta ese amor por los niños y dejamos atrás esas profecías autoimpuestas, y entonces se nos olvidó lo que dijimos, y es necesario a nivel espiritual trabajar esa parte también. Así es. Vamos a cerrar este segmento, me encanta, y quiero contarte algo muy corto. Así como las profecías pueden ser algo negativo, sí, también pueden ser positivas. Claro. Hay que usar nuestra boca, porque nuestra boca tiene poder. Nuestro Padre nos ha dado el poder para hablar. Y yo me recuerdo que desde muy joven,
fue algo que agradezco a mi mamá. Mi mamá me decía, tú eres una mujer sana, vas a tener un vientre fértil. Imagínate. Y entonces yo crecí diciéndomelo. Ese. Yo siempre dije, yo soy una mujer sana. Recién casada le dije a mi esposo, nos vamos a cuidar porque yo soy muy fértil. Sin saber nada. Pero yo a mi esposo le decía, yo soy muy fértil. De verdad. Y entonces cuando decidimos tener hijos, fue cuestión de 15 días que decidimos, a partir de ahorita vamos a probar, ajá, después de tener métodos de cuidados. Ajá. 15 días después yo estaba embarazada. Pero es porque yo tuve esa realimentación de mi hogar y yo me decía a mí misma, yo soy una mujer fértil, yo soy una mujer que da vida. Y era tanto que yo le decía a mi esposo, por eso era lo del segundo embarazo, el primer mes dije, ¿qué pasó? Porque era tan, tan real mi convicción. Ajá. Y que efectivamente, pero comienza a ponerte en ti palabras de verdad, mujer, palabras que Dios ha puesto en ti, porque tú eres una mujer, eres portadora de vida, eres hija del Dios creador. Así que tú crees desde ya que tú eres portadora de vida. Amigas, no se quiten de su lugar porque pronto regresamos con el último segmento, pero antes vamos con Mujer Adoradora con nuestra queridísima amiga Michelle Corado. No se muevan. Bendiciones, ¿cómo estás el día de hoy? Te saluda la pastora Michelle Corado, estoy contigo en el segmento de Mujer Adoradora. Hoy estaremos hablando de un tema hermoso, ¿sabes cuál es? Levantando un altar de adoración, no te lo pierdas. Hoy estaremos hablando del tema hermoso, levantando un altar de adoración. En este tiempo, Dios anda en busca de adoradores en espíritu, en verdad. Eso fue lo que Él le dijo a aquella mujer samaritana que encontró en aquel pozo. Eso está en Juan 4. ¿Por qué te digo que el Padre anda en busca de adoradores en espíritu, en verdad? Impacta mucho mi vida al conocer cómo David fue llamado un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Sabes por qué? Porque David tenía encendido un altar. Hoy quiero preguntarte a tu vida, ¿tienes tú un altar de adoración? Tal vez tú me dices, ¿y cómo hago yo mi altar de adoración? Y hoy quiero hablarte sobre este poderoso tema. ¿Por qué? Donde hay un altar de adoración, suceden milagros, suceden rompimientos, suceden sus respuestas, sucede algo hermoso. La gloria de Dios está en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y el Señor hoy, en este tiempo, te quiere decir, yo quiero que tú seas un altar de adoración para mi vida. Adoración no solamente es cantar alabanzas, adoración no solamente es tocar un instrumento, la adoración es un estilo de vida. Yo adoro a Dios con la forma en que yo hablo, con la forma en que yo trato a las personas, con la forma en que yo me comporto, con la forma en que yo me visto, con la forma en que yo me expreso. Adoración es que todo lo que yo haga sea para darle la gloria totalmente al Señor. Hoy quiero hablarte qué impacta y qué produce un altar de adoración. Apocalipsis 8:3-5 dice que las oraciones de los justos suben como un incienso agradable al lugar santísimo y que cada oración nuestra, cada petición, cada alabanza, cada adoración que tú haces aquí en la tierra sube como un incienso. Y ¿sabes algo? Todo eso está puesto en una copa. Esa copa lleva tu nombre, es un incensario. Y hoy quiero darte esta explicación. Cuando nosotros aquí en la tierra estamos adorando al Señor, tu vida es un completo altar de adoración. En ese momento emanas un olor agradable al Señor. El lugar santísimo empieza a oler a sabor a ti. ¿A qué hueles? Tal vez hueles a vainilla, hasta hueles a flores, a jazmín, yo no sé. Pero lo que el Señor hoy quiere decirte es que el cielo conoce a los verdaderos adoradores en espíritu, en verdad, aquellos que tienen un altar. Hoy el Señor te quiere decir en esta hora, si estás pasando un proceso, si ya no sabes qué más hacer, si has tocado puertas y no se abren, si tú crees que los cielos están cerrados para ti, el Señor solamente te está diciendo, conviértete en un adorador en espíritu, en verdad. Porque la verdadera adoración es la que sube al lugar santísimo. Y cuando ese incienso llega y emana aquel lugar
en el cielo. El Padre Celestial le dice a los ángeles, escuchen a mis hijos adorarme en la tierra en todo tiempo. El cielo se abre a tu favor. ¿Por qué? Apocalipsis 8:5 termina que cuando ese incienso se coloca en la copa que lleva tu nombre, en ese momento el Padre dice la palabra, le dice al ángel, ok, ahora revierte con respuestas, revierte esa copa con respuestas a la tierra y sucede un rompimiento. Esa respuesta, ese milagro viene, pero todo es a causa que tú tienes un altar de adoración. Un altar de adoración no es algo que voy a hacer cada vez al mes, es algo que todos los días tú tienes que vivir lleno de la presencia del Señor. Hoy quiero dejarte este mensaje y decirte, ya no esperes más. Levanta un altar de adoración. Sí, levántalo en tu casa. Si no hay nadie en tu familia que cree en el Señor Jesús, empieza tú. Pero si toda tu casa sí cree en el Señor Jesús, reúnete con tu familia y empieza a levantar todos los días un altar de adoración. ¿Por qué? Porque tu incienso va a traer una gran respuesta a tu vida. Que el Señor te bendiga. Gracias, Pastora Michelle Corado, por ese hermoso segmento de Mujer Adoradora, porque en cada uno de esos segmentos nos enseñas cómo acercarnos más al corazón de papá. ¿Y qué te parece, querida amiga, que vayamos ahora hacia Facebook, a la página de Plena y Bendecida, y le des like? ¿Sabes por qué? Porque vas a comenzar a seguirnos y vas a tener la información a la mano. Así que vas a estar con mucha bendición. Queremos conocerte, porque tú eres parte importante de Plena y Bendecida. ¿Sabes por qué? Porque cada una de ustedes hace que este programa sea posible. Este programa sale del corazón de Dios para ti. Es un programa que ha sido de bendición para la vida de miles de mujeres alrededor de Guatemala y del mundo. Y tú puedes ser parte de esa bendición. ¿Cómo? Llamando a los números que aparecen ahora en pantalla y diciendo, yo quiero constituirme una socia honoraria de Plena y Bendecida. Y sabes, para aquellas que llamen en este momento y digan, estoy viendo el programa, quiero ser una socia honoraria de Plena y Bendecida, tenemos una sorpresa, ¿sabían, Sheila? Es una sorpresa increíble. ¿Se las decimos? ¿Será? ¿Tú o yo? No, dale tú. ¿Te dejo? No, te lo dejo a ti. Ala, gracias, me encanta, porque yo quiero que sepan que a ustedes, mujeres son mujeres, que nos llamen en este momento y digan, yo quiero ser una socia honoraria, vas a venir a compartir un día de grabación con nosotros y vamos a poder entrevistarte para que tú digas que eres socia honoraria y por qué escogiste Plena y Bendecida. Ana Regina, es tan importante esto, ¿sabes por qué? Porque tú estás viendo ahorita el programa gracias a que otra mujer en otro momento se decidió a llamar y poder ser de bendición para ti. ¿Qué te parece si tú eres ahora esa cadena de bendición? No para una, para muchas mujeres, para todo un país, para hijos que lo puedan estar viendo. Son más de 25 años que este canal ha trabajado para llevar la verdad, para llevar bendición. Pero, ¿sabes? No lo ha hecho solo, lo ha hecho con mujeres, con hombres que se han dispuesto a ser parte de un milagro. Así que, ¿qué te parece? Llama en este momento, llama y di, estoy viendo Plena y Bendecida. ¿Y sabes qué? Viene la sorpresa que dijo Anarre. Si tú llamas hoy y dices, estoy viendo el programa y quiero ser parte de ser estos socios honorarios, entonces tú vas a estar con nosotros aquí en los próximos programas y vas a dar testimonio del poder que se da, que se obtiene cuando uno da y bendice a alguien más. Así que llama ahorita y sé parte de este milagro. Muy buenos días, mi nombre es Gaby Soberanis de Core Values, Valores Fundamentales. Y estamos en el segmento Mamá Educa. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los valores y el lema familiar. Para generar una identidad familiar, es necesario que tengamos claros cuáles son los valores y el lema familiar. Y te preguntarás, ¿cómo podemos lograr esto? Mi primer consejo es que saques un listado de todos los valores que puedas encontrar. Es muy fácil. Te vas a internet, pones valores o listado de valores y en cuanto te los dé o los copias o los imprimes.
tienes que tener este material preparado antes de reunirte con tu familia. Luego de esto, todos juntos leerán los valores. Y mi consejo es que cada vez que lean un valor que para que alguno de los miembros de la familia sea importante, este levante su mano. De esa forma, el que tiene la hoja con los valores podrá ir haciendo un check o poniéndole un palito para ir sumando puntos. Al finalizar, te encontrarás con una cantidad de valores que son más importantes para la familia, pero deben de elegir entre 3 o 5 valores que caractericen su hogar. Lo importante de tener solo 3 o 5 valores es que deben de memorizarlos y tenerlos muy claros. Cualquier persona ajena a tu familia que les pregunte a ustedes los padres o a los hijos cuáles son los valores de su hogar, los van a tener muy claros. Segundo, deben de ponerlos en un lugar visible, ya sea unas tablitas, un cuadro, enmarcados. Puedes ser muy creativa y puedes utilizar algunas tazas. Puede ser que cada un miembro de la familia tenga un valor en su taza. O pueden mandar a hacer gorras. Realmente necesitan tenerlos de forma visible. Y con esto ya podemos pasar al lema familiar. Este es un poquito más complejo, pero también de forma personal puedes investigar de qué se trata, y es realizar una o varias frases que identifiquen a tu familia utilizando también estos valores. Es muy importante también que tengan claro y que lo hagan juntos, que lo hagan en familia, no que sea un solo miembro el que ponga cuál va a ser la frase de la familia o cuáles son los valores que van a seguir. Debe ser un trabajo en equipo. El lema familiar también debes de colocarlo en un lugar visible. Lo más fácil es realizar un cuadro que pueda estar en un lugar donde generalmente la familia suele pasar tiempo en compañía. Te voy a dar un tip muy importante, y es que cuando no sepas corregir alguna situación entre tus hijos o entre la pareja, vayan a sentarse frente a ese cuadro y puedan leer juntos el lema que han diseñado entre todos y también los valores. Eso los llevará a una reflexión y no necesariamente tiene que haber un regaño, un castigo o una consecuencia. Simplemente un momento de meditación. ¿Qué pasa cuando dos de tus hijos están discutiendo y realmente tú crees que ambos tienen la razón o que ninguno de ellos debería de decir lo que dijo? Pues te encuentras en una encrucijada y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Los corrijo? ¿Los castigo? ¿Cuál es el paso a seguir? Cuando te encuentres en esa duda, ve, colócate con ellos y lean juntos cuál es el lema familiar y cuáles son los valores. Eso hará que lleve a reflexión y que la situación sea corregida para un futuro. Así que este fue mi consejo del día de hoy en el segmento Mamá Educa. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Mis queridas amigas de Plena y Bendecida, estamos llegando al último segmento de este tema tan maravilloso que estamos tocando con mi querida Evelyn de Sager. Y estamos regresando de los aportes maravillosos de Gaby Soberanis en Mamá Educa. Gracias, Gaby, por siempre estar atenta y ayudarnos. Evelyn, súper interesante el programa y realmente no podemos avanzar en tan poco tiempo. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ser realistas y... si yo me casé con mi esposo y el objetivo es tener una vida y llegar a viejitos juntos, no, el tener hijos no es el único proyecto que podemos tener. ¿Qué pasa si no vamos a tener hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué opciones hay? Una de las opciones es, tú hablabas hace un ratito de la adopción, que para mí es un proceso maravilloso que se puede optar. ¿Y qué pasa si tampoco se da? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Verdad? Sí, pienso que la comunicación en ambos es sumamente importante. Uh-huh. Como dijimos al inicio,
o nos casamos para tener hijos, para amasar fortuna o para ser felices los dos. Uh-huh. Iniciamos el matrimonio como pareja y terminamos como pareja, tengamos hijos o no tengamos hijos. Entonces, se trata de cuidarnos como pareja y de afrontar esta situación. Resulta que cuando vivimos esto en pareja, ya hemos dejado por un lado el que la mujer se sienta culpable, ¿sí? Uh-huh. Sí. En esta parte ya lo dejamos a un lado. Ya estamos siendo también tratados psicológicamente y entonces ahorita debemos enfocarnos en que también ya dejamos en esa parte de que si adoptamos o no. Digamos que ya estamos nosotros en la parte en donde vamos a estar solos y de igual manera vamos a recibir ayuda psicológica, ayuda espiritual. Entonces nos vamos a enfocar en nuevos proyectos, ¿sí? Nos vamos a enfocar en hacer cosas nuevas, en hacer cosas diferentes. Dentro de la terapia definitivamente vamos a trabajar el bombardeo de que ustedes para cuándo van a tener bebé. ¿Sí? Tener y ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las respuestas. ¿Sí? Visualizarse ante las personas de cuáles van a ser esas respuestas, porque lo que sucede es de que cuando no se hace, nos agarran así como que... ¿Qué decimos? No quiero decir que ya pasé por cuántos tratamientos. No quiero decir que ya pasé por el análisis con mi pareja de que si adoptamos o no. Porque son cuestiones muy privadas. Claro. Entonces tenemos que estar preparados para saber cuál va a ser nuestra respuesta. Evelyn, y otra cosa es que yo creo que tenemos que estar... sabidos y tranquilos de que también la gente no hace las preguntas para herirnos. Exacto. Es algo normal y como normal lo preguntan ellos, tenemos que aprender nosotras a normalmente expresar. La verdad es, no hemos podido y decidimos que mejor así nos vamos a quedar. Estamos felices. Pero entender que nadie lo hace para herirnos, ¿verdad? Exactamente. Y parte de esto es que nosotros vamos a tener unas emociones sanas. Uh-huh. Porque al trabajar psicológicamente cerramos ese ciclo de vida. Uh-huh. Es un ciclo de vida en donde hubo pérdida. ¿Pérdida de qué? De la esperanza de ser una familia con hijos, etcétera. Pasar por un duelo, las etapas del duelo, uh-huh. para que nosotros estemos sanos emocionalmente y que no nos quedemos, por ejemplo, enojados uh-huh. uno con el otro. Y que guardemos eso y que lo encapsulemos y que estemos pensando, no, es que seguramente eras tú. Y definitivamente en los procesos de médicos se le dice a la mujer o al varón, ¿verdad? Fue por esto y por lo otro, aunque estudios han revelado que el 40% es de mujer y el 40% es del varón y que el 20% es de ambos. Exacto. ¿Sí? Entonces aquí no se trata de buscar culpables, sino aquí se trata de seguir adelante y de buscar nuevos comienzos, de cuidar a mi pareja, de cuidarnos mutuamente y de saber que vamos a tener nuevos objetivos. Exacto. Pero insisto en recibir tratamiento. Así es. Yo creo que es... Dijiste algo al principio que me encantó. Vamos a tener nuevos proyectos. Vamos a tener nuevos sueños. Vamos a tener nuevas metas. ¿Por qué? Porque en un momento la meta era tener hijos. Ok, no se pudo, no es el momento, pero tú y yo estamos para estar juntos. Entonces, puede ser... ¿cuánta variedad? Puede ser desde viajar, puede ser desde estudiar algo juntos, un hobby juntos. Y yo creo que es ponernos de acuerdo. Sí. Y creo que una de las cosas importantes es ponernos de acuerdo que necesitamos terapia ambos. A veces sucede que el hombre se hace el fuerte. Uh-huh. No, yo estoy bien, ¿verdad? No, yo estoy bien. Pero es mejor ir con un acompañamiento que nos ayude a ambos como equipo, como lo hemos hablado, para que no vaya a quedar ningún hilo. Un hilito de rencor, de enojo, de frustración, sino que seamos un equipo en esto. Lo estábamos buscando juntos, lo dejamos libre o lo dejamos ir juntos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerle la invitación? Muchas veces las mujeres somos más propicias a buscar ayuda. Sí. Somos más abiertas a ir a una terapia, por ejemplo. Pero yo como mujer, ¿cómo puedo invitar a mi esposo a que se una en este proceso y que realmente abra su corazón? Porque
de repente si nos enfrascamos y decimos, no, yo estoy bien, va a llegar un momento en que pueda salir, ¿verdad? Y lo que queremos es estar sanos para llegar al propósito del matrimonio, que es hasta la muerte, ¿verdad? ¿Cómo podemos invitar al hombre? Mira, en principio me gustaría explicar un poquito brevemente que la familia, el matrimonio, empieza a formarse y es un sistema, ¿sí? Entonces, este sistema empieza a funcionar muy bien con todos los planes, todo lo que hemos hecho, hemos planificado, hemos hablado, lo que hablamos en el primer segmento, pero resulta que ahora estamos ante esta situación en donde, ok, no va a haber niños. Entonces, digamos que el engranaje que estaba funcionando muy bien, hay algo que salió y queda un vacío. Entonces, esto pareciera que ya no sigue funcionando bien, si te das cuenta. Sí, hay algo, hay una el engranaje, hay una pieza que se perdió. Entonces, cuando estamos en terapia y recibimos ayuda, empezamos a entender de que para que esto empiece a funcionar bien, ambos tienen que estar de acuerdo y los nuevos proyectos, para no venir y sustituir este del todo, porque el amor, el cariño va a estar ahí, por los sobrinos, porque hagamos ayuda a lugares en donde hayan niños, que vayamos, digamos, en fin de año, el día del niño. Si estamos de acuerdo, claro, podemos hacer todas esas actividades. O un apadrinaje mensual, que también tú decidas entregar ese amor ahí. Exacto. Entonces, venimos y eso hace a que el engranaje siga caminando bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando yo entiendo esto como mujer, como tú bien decías, la mujer tiende a buscar más, entonces yo entiendo esta parte. Entonces yo empiezo a comunicarle, a tener una conversación con mi esposo de lo que estoy viviendo o de lo que estoy sintiendo. Y empiezo a tomarlo en cuenta y a involucrarlo casi sin que él se dé cuenta, digamos, que lo estoy terapiando, sino que solamente estoy involucrándolo, exacto, en esto. Exacto. Estoy, entonces, a las terapias donde yo vaya, seguramente a mí me van a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Y entonces empiezo a decirle a mi pareja qué es lo que yo estoy viviendo. Un resultado puede ser que él quiera asistir a la terapia y otro es seguirme contando y los dos vamos avanzando. ¿Pueden leer juntos? ¿Pueden hacer, me imagino que el dejar diferentes ejercicios en terapia, hacerlos, ¿sí?, juntos? ¿Sí? Si el hombre no quiere ir directamente a terapia, pero el objetivo es que vayan avanzando juntos, ¿verdad? A mí me encanta este tema porque claro que Dios nos da el don de tener hijos y es una cosa hermosa, pero hay algo importante. Yo no puedo ser feliz si yo no soy feliz solita. O sea, yo no voy a ser feliz. Si a veces la gente dice, voy a ser feliz cuando me case. Es mentira. Usted tiene que llegar ya feliz al matrimonio. Voy a ser feliz cuando tenga hijos. Es mentira. Usted tiene que ser feliz antes de tener hijos, porque si no va a pasar la frustración a sus hijos. Y tenemos que recordarnos que antes de ser mamás, somos mujeres, somos una persona que no solamente se va a llenar con la maternidad. Hay muchos factores de sentirnos plenas, plenas y bendecidas, pero lo tenemos que entender. ¿Unas palabras que quieras dar de último para las mujeres? Sí, es muy lindo, muy especial haber estado con ustedes el día de hoy. Y mujer, como dijo Sheila, es bien, bien importante trabajar en tu autoestima. Trabajar esa parte que eres hija de Dios, hecha a imagen y semejanza de Él. Si hay alguna razón por la cual tú no tienes hijos en este momento, busquemos ese propósito, busquémoslo para sentirnos bien, busquémoslo para venir y ser parte de esa familia y hacer feliz a nuestro matrimonio y a nuestra pareja. Pero sobre todo, tenemos que ser felices nosotras primero. Así es de que yo te exhorto a que busques ayuda psicológica, pero no dejes a un lado la ayuda espiritual, porque es súper importante. Que Dios te bendiga.
Evelyn, yo te quiero dar las gracias por esta entrevista, por este momento, por tanta información oportuna y valiosísima. Y quiero pues despedirme de nuestras amigas y decirles de que todo en esta vida tiene un propósito. Aún los procesos que estés pasando, hay un propósito para tu vida y no los puedes dejar pasar. Pero sobre todo yo me despido con esto. Tú tienes poder en tu boca. Habla vida, habla amor, habla bendición, habla prosperidad, prosperidad de vida. Que te vaya bien, pero háblate a ti y sé, como decía ahorita Evelyn, recuérdate que eres una hija de Dios. Así que querida amiga, yo te bendigo, te doy gracias por este maravilloso momento que nos permitiste estar y nos despedimos de Evelyn. Gracias Evelyn y un gracias abrazo para ti, cada una querida. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.